También reiteramos, le damos la más cordial bienvenida a estos pequeñitos, son los más chiquititos que están acá junto con nosotros, quienes junto a los asistentes de la educación, educadoras de párvulo y todos quienes son parte. ¿Tu nombre? Soy el Héctor. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes respecto a este desfile? ¿Estás con tus compañeros? Ajá. ¿Sí? ¿Cómo lo han pasado? ¿Bien? Bien. ¿Sí? ¿Disfrutan harto ustedes? Sí. ¿Cómo se llama tu profesora? Díaz. Mándale un saludo. Mírame la cámara aquí. Mándale un saludo. ¿Cómo se llama ella? La tía Mabel y la tía Masija. Un saludo para todos. Bien, un poco nervioso, pero vamos a ponerle ganas nomás. ¿De qué colegio son ustedes? Escuela Loica Arriba, G126. Perfecto, ¿se prepararon para participar? Sí. ¿Y tus compañeros cómo se portan? Bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Sí. Oye, mándale un saludo entonces, pues, y a la escuela también. Pues, y a tus profesores. Saludos, chao. Sí, bueno, importante también el baile nacional y ver los niños tan motivados. También agradecer a los profesores que están todo el año enseñando a los niños la danza nacional, y ellos muy motivados, así que muy bonito para la previa a lo que es el septiembre, que para nosotros es un mes de tradiciones. Muy bonito lo que se hizo en la plaza, y felicitar a todos los profesores y encargados de cada colegio por las actividades de hoy en día, y también el municipio por estar presente en esta actividad que es fundamental para toda la comunidad. Su comunidad educacional, directores, directoras, directivos, profesores, asistentes de la educación de esta Escuela de Lenguaje Los Almendrales de San Pedro, quienes también reciben el aplauso del público al pasar y florear sus pañuelos, quienes nos acompañan en esta jornada, niños, niñas y jóvenes de nuestra comuna de San Pedro. Queremos también saludar a la escuela G126, Loica Arriba. Están acá junto con nosotros los estudiantes, alumnos y alumnas, profesores,
profesoras también que nos acompañan. Les tenemos el saludo, sus directivos encargados de este establecimiento educacional, la escuela 126 Loica Arriba, quienes reciben el aplauso del público y al florear de sus pañuelos, pidiendo honores a nuestra danza nacional, la cueca, a nuestras tradiciones y a la comuna de San Pedro. Bienvenidos sean ustedes, toda la comunidad educativa. Queremos saludar también a la escuela G128, Atalicio Aguilar Armijo. Bienvenidos. Desde 1931, llevando y educando a los jóvenes de San Pedro, a toda la comunidad que está acá junto con nosotros, le damos la más cordial bienvenida. A todos sus estudiantes, alumnos, alumnas, profesores, apoderados, directivos, quienes son parte de la escuela Atalicio Aguilar Armijo. Obviamente, saludar a sus autoridades que nos acompañan en esta gran jornada. Queremos saludar también a la escuela G130 El Prado, quienes nos acompañan con toda su comunidad educativa. También a nuestros estudiantes que llevan su estandarte de esta escuela G130 El Prado, de nuestra comuna de San Pedro. Desde los más pequeñitos hasta los más grandes, nos acompañan con sus pañuelos. Si ustedes tienen sus pañuelos, acompáñenlos también. Y si no, les brindan este tremendo aplauso al son de nuestra cueca para recibir a la escuela G130 El Prado, que nos acompaña con esta tremenda comunidad educativa. Reiteramos el saludo a cada uno de ustedes, también a los colegas profesores y profesoras, asistentes de la educación, directivos de esta escuela G130 El Prado, que vienen y están acá junto con nosotros en esta tremenda fiesta comunal de la cueca. Pañuelos arriba, junto con nosotros, bienvenidos. Saludamos también a la escuela G131 Chancay, bienvenidos. Desde 1942 nos acompañan también educando a los jóvenes de la comuna de San Pedro y sus alrededores, con una tremenda trayectoria, que están acá junto con nosotros y toda su comunidad educativa, los estudiantes que llevan el estandarte, a todos, toda la comunidad educativa, entre profesores, profesoras, asistentes de la educación, alumnos y alumnas de todos los cursos presentes junto con nosotros, padres, apoderados, directivos que nos acompañan y a quienes recibimos con todo el cariño y el corazón. Bueno, hoy día la actividad que año a año nos convoca, Pañuelos Arriba, por supuesto que ha convocado al Liceo Municipal y a todas las escuelas de la comuna, incluyendo Jardines Infantiles, la Escuela de Lenguaje. Muy contento por esta hermosa actividad, este hermoso encuentro que permite la participación de todas las comunidades educativas y que además también permite la participación de los apoderados, que son fundamentales para el desarrollo de nuestros estudiantes. Mis felicitaciones a cada una de las comunidades educativas que han asistido a esta importante actividad y que por supuesto han dejado muy bien representados a cada una de sus escuelas y Liceo Municipal de San Pedro.